De su lente han pasado momentos, rostros que nos pertenecen, que son parte de nuestra historia como memoria colectiva de los chilenos. Y si el célebre fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson fue llamado el ojo del siglo XX, nosotros podemos decir que el suyo es el ojo de Chile en el siglo XX y tal vez un poco más extendido porque ahora estamos en el siglo XXI y porque por su lente también pasaron otros momentos del exilio. Luis Porot, tus imágenes han hablado por por ti por más de medio siglo hoy día queremos tener la voz de esas imágenes y te queremos dar las gracias por habernos abierto la puerta de tu casa, de tus libros, de tu colección, de estas miles y miles de fotos que has sacado en esto, en este ya medio siglo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes por invitarme. Luis, tú eh, partiste sacando fotos y, y tomando fotos eh, hace mucho, mucho tiempo y hacías imágenes de rostros de la calle. Eh, yo recuerdo eh, manifestaciones eh, de los años 60. ¿Cómo ha cambiado el rostro de Chile en estos 50 años, en estos 45 años que tú has venido fotografiando? Ha cambiado mucho. Mira, hay una cosa que me llama la atención cuando veo esas fotos antiguas mías y sobre todo cuando vi fotos de un fotógrafo anterior a mí, que es don Antonio Quintana. ¿Cómo cambia la ropa? El término roto, por la ropa, ya no lo ves, o no lo ves en Santiago. Los niños sin zapatos. Los niños sin zapatos. Bueno, los niños, yo no sé si están los niños que viven debajo del Mapocho, que fotografió Sergio Larraín. La gente que tú veías descalza en la calle, y a lo más con ojota. Yo tengo fotos que no había empleado, que fotos del año 68, ponte tú, casas de cartón. Entonces ha habido un cambio brutal, la dentadura, la alimentación, la ropa, ha habido un cambio muy, muy grande, muy grande en, en lo físico, en, la, en, la, en lo externo, afortunadamente. Yo creo que hay una mejor alimentación y desde luego una mejor vivienda. Uh -huh. Todavía queda mucho, yo y creo. En el interior, porque hay fotos que yo he visto que hablan de, de claro, de, de esas personas. Pero con una candidez y una, a lo mejor, alegría y luminosidad que es bien distinta bueno, a la que hoy día estamos viendo. Eh, ese es otro tema. O sea, yo tuve el privilegio de vivir un momento en que había utopía, sueño. O sea, yo fui parte de un sueño de un mundo mejor. Y, y para mí el recuerdo de la unidad popular no es el recuerdo que dicen algunos políticos y que se dio esa cosa del desorden y todo lo demás. Para mí es el recuerdo de la alegría, de la esperanza de un mundo mejor. Esa utopía que vivíamos todos. Yo, niñito de clase media, pitucón pobre, pero vivía ese sueño de que esa gente que vivía peor que yo pudiera tener un futuro, pudiera tener una sociedad mejor. ¿Y hoy día te, ha, te has acercado a las manifestaciones? No. No. No, yo ya no tengo nada que ver con ese mundo. El mundo político de hoy día me es ajeno. Yo no pertenezco a eso. Yo pertenecí a otro momento, pertenecí al momento del exilio y porque también nos han dejado de lado. Ya vamos a hablar de eso. Pero lo que te quiero preguntar, ¿por qué nosotros, el hombre, necesita las fotografías. Primero necesito los dibujos, pero a, a partir de un momento tuvo esta herramienta maravillosa y empezó a necesitar la foto. Pues bueno, la fotografía existe porque el ser humano necesita la fotografía. todos andamos con un pedacito de cartón en la billetera o tenemos en el velador o en, en algún lugar un pedacito de papel. Y no es la foto digital que no es nada, porque eso desaparece, el teléfono es una imagen volátil. Necesitamos el papel. Entonces, porque necesitamos la presencia de esa persona. Yo lo primero que, que cambio cuando me voy de casa, y me he cambiado muchas veces de casa y de país, es la foto de mi abuela. La foto de la mujer que me crió, que fue todo para mí hasta los cinco años, y que Tener esa imagen es seguir teniendo hogar, tener identidad, tener una presencia. O sea, necesitamos la existencia de la foto, <coughs> necesitamos la existencia del papel fotográfico. Uh -huh. Pero eh, ese papel también nos revela cosas que muchas veces no queremos ver, nos revela el paso del tiempo, nos revela la vejez, eh, nos revela cosas de las que habitualmente no hablamos porque no nos gusta hablar. Eh, ¿Cómo has visto la evolución, la evolución tuya, por ejemplo? Ir envejeciendo a través de las fotos, ¿es duro? Eh, para algunas personas es duro, yo me acepto, yo ya me acepto que estoy viejo, gordo, arrugado y pelado, o sea, esa esa, esa evolución, y, y, y yo no quiero tener volver a tener 20 años, entonces, salvo cuando de repente una vez una, una, me encontré con una señora que yo no reconocía y me dijo fuimos compañeros en la escuela de teatro me miró y me dijo que eras buen mozo cuando joven me, dijo, <laughs> yo me quedé pensativo pero claro para muchas personas es duro de asumir por eso yo no soy retratista yo no tengo un letrero en la puerta de mi taller se hace un retrato porque eso significaría hacer un retrato a tu gusto y yo lo que hago son fotos a mi gusto yo hago la foto como yo quiero, te la muestro, te gusta o no te gusta, pero es mi retrato, es mi visión sobre lo que tú eres como ser humano. Uh -huh. ¿Me entiendes? Pues, y es... si alguien va y te dice, quiero hacerme un no, retrato. No, no lo no. hago, no lo hago, no hago ya eso. Y aprendí hace mucho tiempo a, 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 a rechazar ese tipo de cosas. Yo hago la foto de una persona que me interesa, en que hay un mínimo de una relación personal. Un retrato es un encuentro entre dos seres humanos, o sea, tiene que haber un mínimo de comunicación. A partir de lo que nosotros nos hemos conocido hoy día, aunque sea hace media hora, yo ya te puedo hacer un retrato, yo ya tengo un diálogo contigo, ya no eres una persona desconocida para mí, entonces puedo intentar hacerte una foto. Ya, y es distinto a lo que yo me podría gustar a mí, a lo mejor no me gusta. <laughs> no, 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 o sea... Te puede gustar o no, pero eso a mí no me influye. Y en y, ese y, sentido. Per, perdón, sí. y, y pasa otra cosa que para las personas que les saco fotos a veces muy inquietante y muy molesto. Me demoro mucho en ampliar. Pasan meses a veces. Y es otra cosa que digo. Mira, yo no sé cuánto tiempo va a pasar en que te muestre la foto. Porque es otro proceso que tiene que venir en que yo tengo que ver el negativo, pensar, ver y seleccionar una imagen. Pueden ser dos meses, tres meses, cuatro meses, a veces más. ¿Cuál es la foto que más te ha gustado de un personaje que es esto? Hay mucho, pero esa que te mostré hace poco de, de, de Neruda me gusta mucho, ese Neruda sonriente, que pocas veces se le, se le muestra sonriente, con sentido del humor, optimista. Eh, esa foto a mí me, me, me llena de alegría, me, me gusta mucho. Y para eh, hacer esa foto, ¿cuánto tuviste que estar con él, que seguirlo, que conocerlo? Ah, un día, un día entero, y él me dijo, eh, no sé por qué fue tan generoso conmigo, porque me dijo, mire, sígame donde quiera, hasta el baño si quiere, donde estoy haciendo pipí, pero nunca me diga, mira la cámara, pose para usted, no quiero posar. Entonces yo lo seguí así, de, 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 varias, fui varias veces, tres veces por lo menos, fue a esa casa de Isla Negra y siempre fue muy generoso. Hay otras fotos que me gustan mucho. Me gusta mucho el retrato de Sergio Larraín que le hice. Eh... Que es más difícil sacarle fotos a una sí. persona que no se va a sentir juzgada. Sí, sí. Eh, bueno, desde luego, alguna de las fotos de Fernanda. alguna de las siete mil y tantas fotos que le he tomado en estos años. Algunas de esas a mí que me. también vamos a hablar de, de eso y de ella porque es una presencia que es un hito en, en tu vida. Absolutamente. Pero hablemos de estas otras fotos porque por tu lente pasaron. Salvador Allende. Eh, ¿Cómo era fotografiar a Salvador Allende que además era una persona que todo el mundo decía que, que, que tenía su vanidad, que tenía su facha, que, que en, en el aspecto, digamos, de la vanidad, cómo era? Bueno, era, era muy vanidoso, pero yo recuerdo una vez que estaba sacando, durante la campaña del 70, estaba sacándole unos retratos, intentando unos retratos en su casa de guardia vieja en el patio, y le iban probando anteojos distintos para ver cuál se veía, y había un viejo socialista por ahí al lado que lo miró y le dijo: Yo lo quiero harto, compañero, pero mucha que es feo usted. Entonces se rió mucho. Salvador Allende, como pasa con muchas personas, eh, no era fotogénico en haciéndolo posar. Las fotos buenas de Salvador Allende eran en acción, hablando cuando él, él se transformaba, cuando estaba delante de una multitud. Y yo creo que quizás las fotos más interesantes que hizo de él fueron esas, cuando está hablando frente a una multitud. Y cuando está en la campaña, tú sí. hiciste la campaña con él, la última parte, campaña, la sí, cuarta. La, la cuarta, sí. Y parte al comienzo, cuando era candidato del Partido Socialista, no existía la Unidad Popular. Y la comitiva éramos tres personas en un periodo 404. Eduardo Paredes, médico, guardaespalda y chofer, Allende de al lado y yo atrás solo con una camerita fotográfica y vamos a las poblaciones. Y después seguiste manteniendo una relación cuando él llegó a la presidencia, pero durante un, un periodo corto. Estuviste en la moneda en, en una oficina que se llamaba cine, fotografía, una un, cosa nombre allá, un nombre muy bien largo. Pretencioso, pero no significaba nada. Na, absolutamente pero nada. Eh, Hiciste trabajos también con él, por ejemplo, cuando vino Fidel Castro. Sí. Él, eh, en algunos momentos, él me pidió, por ejemplo, cuando fue a la transmisión del mando de Cámpora en, 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 en Argentina, yo ya no trabajaba en la moneda ni tenía nada que ver con eso. Me llamó y me dijo: Mire, me dijo, yo voy a tener reuniones eh, privadas con dirigentes políticos muy importantes y necesito fotos, pero necesito un fotógrafo de mi entera confianza que no repita nada. ...de lo que se habló ahí... ...yo no me acuerdo nada... ...no tengo idea de lo que se habló ahí... ...entonces en algunos momentos me pidió... ...me pidió cosas así de confianza... ...lo de Fidel fue otra... ...yo recorrí, hice todo el recorrido... ...de, de Chile, Chile en, la, en, la, en la gira de Fidel... ¿Cómo era Fidel? Agotador... ...agotador pero extremadamente inteligente... ...y yo entendí por qué la gente... ...podía escucharlo tres o cuatro veces porque es lo que hablaba, él llegaba a un lugar y primero se enteraba de cuál era la situación puntual de ese lugar, y después en la tarde era el discurso, y él les hablaba de los temas de ellos, no hablaba en abstracto de marxismo, ninguna cosa, hablaba de los temas domésticos, y de por ahí lo llevaba a lo político, entonces ahí entendí eh, por qué la gente podía escucharlo, tres o cuatro horas, pero era agotador porque era una vitalidad tremenda, ¿no? Bueno, igual que Allende. Allende tenía una vitalidad que dejaba a todo el mundo knockout. ¿eh? Y tienes una foto de eh, Pinochet y Fidel Castro. ¿Cómo sí. fue esa foto? Fue un poco una casualidad. Yo no sabía quién era este señor con uniforme que después mandó este país, ¿no? yo No lo nombro a él yo. Entonces yo estaba detrás de, de, de Fidel. El, para mí el tema era Fidel. Y por delante no se podía fotografiar por una cosa de protocolo. Eso en, en, la, en, la, en la en el monumento Hig, en donde estaba el monumento Higgins, en la alameda. Entonces estaban las trompas. Había un tema de protocolo que los fotógrafos no podían. Entonces yo me metí por atrás. Era, era más joven y más. Audaz. me metí por atrás tratando entre medio los guardaespaldas de todo lo demás de lograr una imagen de Fidel y de repente vi a este señor que labraba al oído y como pude saqué esa foto después me enteré quién era ¿no? Y, eh, me imagino o sea es una foto histórica ahora tú también no lo nombras pero le, le hiciste un retrato a usted? sí era, era en la época que trabajaba por una revista que ya no existe una tarjeta de crédito y eh, se fotografiaban a todos los candidatos que había en ese momento, era la época después del previsito de haber sido a los candidatos que había para la presidencia, y éramos dos fotógrafos y nos tocaba turnarnos, y llegó este, el momento de este señor, y yo dije, yo tengo que fotografiarlo porque forma parte de la historia de Chile, pero lo voy a fotografiar porque es un trabajo para la revista, no es un trabajo para el gobierno ni para él. Entonces pedí ir a la moneda, a, a, perdón, a fotografiarlo. Y fue una experiencia curiosa porque a él se le fotografía a tres metros, cuatro metros, ¿no? Entonces. ¿Por seguridad? Porque imponían esa norma. Claro, y por protocolo, no sé qué se todo lo demás. Entonces yo. Eh, me di cuenta que él estaba vendiendo una imagen del abuelito bondadoso y yo no quería comprarle esa imagen. Yo esa imagen no me la atracaba. Entonces yo dije, yo tengo que hacer un retrato. Tengo que entrar <coughs> en la cara de este señor. Saqué la cámara del chico, tenía un, un lente largo, me acerqué, él estaba sentado detrás de un escritorio. Me paré encima estaba encima de él y a esta distancia. Entonces él estaba filmando unos papeles y le dije míreme. Levantó la cabeza, me miró, clac clac dos fotos con motor de la cámara, se paró, se puso frente a mí y me dijo ¡Ah! me dio vuelta y se fue. Silencio de muerte. Silencio de muerte en esa sala. Bueno, yo empecé a recoger mis cositas, la periodista blanca, blanca, me dijo, ¿qué hiciste? Se podrían haber abalanzado sobre ti, no se hace eso. Bueno, yo quería tener otra imagen de él. Y a la salida un coronel se me acercó y me dijo, ¿y usted asume la responsabilidad de las fotos que toma? Por supuesto, le dije, yo siempre asumo la responsabilidad de todo lo que hago. Luis, vamos a hacer una pausa eh, y vamos a hablar también de la responsabilidad y los riesgos que se asumen por captar esas imágenes. Por ejemplo, vamos a hablar del tanquetazo, vamos a hablar de, del día después de, del 11 de septiembre donde no pudiste entrar en la moneda ese día, eh, pero hay, hay imágenes eh, muy fuertes del palacio bombardeado, vamos a hablar de esa época del exilio. Eh, de, de lo que hoy es la política tenemos un montón de temas que que tratar con Luis Porot así que hacemos una pausa esto es CNN íntimo ya regresamos con más es CNN íntimo y en esta edición estamos junto a Luis Poirot nuestra parte de nuestra memoria colectiva como, como fotógrafo y estamos hablando de las fotos, de la historia, pero a lo mejor no todos saben que pasó tres años dice él, y un día en la escuela militar eh, pasó cerca de un año en la escuela de derecho y pasó mucho más tiempo en la escuela de teatro y eso fue lo que lo que te marcó y lo que te marcó en la forma de hacer fotografía también ¿no es cierto? Absolutamente, y eso eso Casi nadie reflexiona que mis retratos tienen que ver mucho con el teatro. Yo vengo de ahí, o sea, mi memoria visual y todo lo que yo aprendí de arte, de cultura, lo aprendí en el teatro. O sea, me hizo borrar los malos recuerdos de la escuela militar, incluso del colegio, de la escuela de leyes, y me lo dio todo porque tuve profesores maravillosos. Y compañeros maravillosos. Entonces, cuando hago retrato, es un poco dirección de actores. Es como un director de teatro, un director de cine, dirige a un actor. Lo quiere llevar hacia un lugar, pero la persona no puede darse cuenta que está siendo manipulado. ¿no? Porque también tú le estás pidiendo un acto de confianza. Que se abra a ti, que se dé a ti. Entonces estás trabajando con una sensibilidad y eso es muy delicado. Yo creo que eso lo aprendí al teatro, puesto que yo no aprendí fotografía en ninguna parte. Yo soy totalmente autodidacta. ¿Cómo aprendiste? Solo. Solo. Leyendo, revistas, viendo y copiando mucho. ¿Qué cámaras usaban en ese La primera cámara que yo me compré fue cuando estaba en París con becado un año con ayuda de mi padre que vivía allá una Rolleiflex que ya era una excelente cámara. Mira, yo siempre he sido pituco pobre que ha querido las cosas mejores que no se podía comprar pero trataba de comprárselas. ¿Me entiendes? Si no es lo mejor no me lo compro, ¿no? Entonces quizá la mejor cámara que yo veía en una bichina y era la más bonita que yo veía era la Rolleiflex y, y, y le dije a mi padre yo quiero comprarme esa pero no me alcanza y él me ayudó. Con esa aprendí leyendo el manual de instrucciones, ¿no? Y después copiando mucho, como aprendemos todos, viéndole revistas, libros y todo lo demás, preguntando de repente. ¿Y con esa volviste a Chile al teatro? Y con esa volví y saqué mi primera foto de teatro con esa. Ahora, Víctor Jara trabajaba en teatro, hay gente que eh, prácticamente no conoce esa, esa es que beta de Víctor Jara que tal vez puede ser incluso más interesante que la beta de, de, de cantante. Yo creo que es más importante la beta de teatro, o sea, lo que él hizo como director de teatro fue fundamental en esa época, mira, ¿por qué era tan atípico? Porque era hijo de campesino. Todos los otros éramos pitucones de clase media. Él realmente cuando hacía una obra de campesino sabía que lo que estaba haciendo porque era un medio que él conocía, ¿no? No hablaba de oídas como, como como podíamos ser nosotros, nosotros éramos una especie de guasos quincheros así haciendo teatro, no, él era de verdad y tenía un talento y una sensibilidad enorme. Yo nunca me olvido de la primera obra que le vi dirigir cuando era alumno de tercer año a la escuela de teatro y una obra de Alejandro Cive que me pareció a la, a la felicidad, empezó esa obra, yo era alumno de primer año. Y en los cinco primeros minutos yo estaba, no se me olvidó jamás. Terminó la obra y yo fui donde Víctor y le dije: Víctor, déjame ser ayudante de dirección tuyo. Yo quiero aprender contigo. Y él me tomó como ayudante de dirección en, en, en los exámenes de la escuela de teatro y después en el teatro de la Universidad de Chile fui ayudante de dirección de él en un par de obras y, y, y ahí lo pude, lo pude. Frecuentar más y, y caminábamos mucho en la noche desde el Teatro Antonio Vara eh, en, en Morandé a la Alameda. Yo vivía en un departamento con mi madre en la Alameda frente a la Avenida Brasil. Y en la noche íbamos caminando por la Alameda, no, no, había, tiempo, no había miedo en ese momento de que te asaltaran. Y hablábamos de lo que estábamos haciendo, el teatro de la obra, y de repente derivamos a conversaciones personales. Me contaba sus penas de amor en ese momento con Joan, que no era su mujer todavía, que era un amor secreto y clandestino, y, y yo le contaba de mis pololeos desgraciados con una compañera que, que de repente pololeaba, de repente me daba calabaza y se iba con otro. Entonces pudimos intimar de alguna manera, ¿no? Bueno, y él te pide que tú le saques sus fotos para, para este disco, este primer disco de, de solista, que, que, que son las fotos que conocemos. ¿Cómo fue para ti saber que lo habían matado? Yo no perdono ni olvido. Esa es una muerte que yo no perdono ni no olvido. Y creo que esa es una deuda que tiene el ejército chileno y tiene que tener el coraje que dicen que tienen para desenmascarar a esos verdugos. ¿No? Yo no tengo ningún respeto por ese ejército. ¿Tú no crees que ese ejército haya cambiado? Mientras, tendría que ver cómo son los reglamentos que forman a un oficial. En mi época eran los mismos reglamentos prusianos, no alemanes, prusianos en que hay muy poco respeto por el ser humano. Hace poco fue la muerte de estos soldados que se congelaron de frío en porque un oficial no tuvo ningún respeto por la vida de esos muchachos. Eso me indica que ese ejército, la formación de esos oficiales no ha cambiado. ¿Y eso fue lo que te saturó en la escuela militar? Absolutamente. Eh, era, era de un sadismo. Toda la disciplina se basaba en anularte totalmente como ser humano. Pero era una disciplina que era válida para un ejército de la época de Napoleón, donde los soldados tenían que avanzar sin plantearse nada frente al enemigo. Pero ahora un, es un ejército son unos soldados que tienen que pensar. No puede seguir siendo esa misma doctrina de obediencia ciega eso fue ese ejército prusiano fue que llevó a la perdición a Alemania en dos guerras la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en que siguieron ciegamente a un tirano como Hitler y fue lo que provocó y también siguió aquí que siguieran ciegamente a un señor que estaba haciendo la barbarie bueno, y en ese en ese seguimiento y en ese accionar del ejército a ti te tocó eh, el tanquetazo, que fue claro meses antes de, de lo que fue el, el golpe. Tú entraste el tanquetazo, dejaste a tu familia y partiste. ¿Por qué después no pudiste entrar eh, el 11 de septiembre y así como entraste en el tanquetazo sacar esas fotos? Porque el tanquetazo era era un, un falso golpe de estado y tú podía circular por las calles libremente, llegar a la moneda, sin problema. El día del golpe de Estado, eh, Santiago estaba dividido en distintas zonas en bolsa. Y yo vivía en Colona al final, lo que es por donde es la rotonda Atena hoy día. Entonces eh, eh, llegó un amigo a buscarme y me dijo, mira, no vas a poder llegar más allá de Togalaba. esa va a ser tu, tu límite. No vas a poder llegar a la moneda hasta la ciudad está. Rodeada, así que no, 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 no puede. Entonces le dije yo, ¿y qué hacemos? ¿Dónde vamos? Vamos a Chile Films. Fuimos a Chile Films y él andaba en una camioneta grande y sacamos. Todas las películas que pudimos Bueno, tú estabas haciendo mucho. una película con Raúl Ruiz Justamente sí. que estaban grabando en esos días Que íbamos a empezar es, es, esos días Yo era gui, co-guionista Y co de esa De esa película dirigía, Yo había contratado a Raúl como director Entonces eh, Íbamos a empezar una película Que tenía, era un Semi-documental, argumental Sobre el asesinato del obrero En Concepción O sea, tenía una raíz absolutamente con la, la realidad de lo que estaba pasando en Chile. Ese día no entraste a la moneda, pero llegaste al día siguiente. No fue al día siguiente, yo creo que fueron dos días después, porque el centro estuvo cerrado un tiempo y no se podía entrar al centro. Yo no me acuerdo si fueron dos días o tres días, pero el primer día que se pudo ir al centro, yo partí, me corté la barba, el bigote, el pelo chaqueta, corbata, el mercurio debajo del brazo, mi hijo chiquitito como escudo y una cámara disimulada y partí a la moneda. Yo saqué esa foto, pero pasaron muchos años hasta que yo no pude enfrentarme al negativo y hacer una ampliación, porque eso era un momento muy doloroso para mí. Eh, años después alguien me dijo que me había visto ese día y que yo recogía pedazos de madera de la puerta a la moneda y decía, esto es grave, esto es muy grave. Yo no me acuerdo nada de eso, absolutamente nada. ¿A los cuantos días partiste al exilio? Mm, un mes yo creo, un mes. ¿Y ahí no volviste hasta el año 85? Volví intermitentemente el año 82 de visita con pasaporte español, me habían dado nacionalidad española en ese momento todavía, y empecé a fotografiar eh, la casa de Isla Negra, que estaba cerrada, pero Matilde me dejó entrar, y los amigos de Neruda. Empecé a juntar material para lo que sería mi primer libro, que es Neruda, retratar la ausencia. Qué libro precioso. Ahora en esto, en este tiempo de, de exilio, estuviste en Francia y te fuiste después a Cataluña, Barcelona. Y eh, ahí te tocó otra etapa, te tocó trabajar casi de colega, de reportero gráfico. Ah, Trabajaste en el país. Eh, trabajé en el país y además que. Y ahí yo, otra onda, o sea. Pero <laughs> iba a un país que conquistaba la libertad. Claro, pero el trabajo fotográfico era distinto. Había que hacer o sea, otros tiempos, otras pero, cámaras, otros. Pero yo sabía. Acuérdate que en la época de la Unidad Popular, por mi cuenta, nadie me lo pedía, yo fotografié muchas manifestaciones. Entonces andaba mucho en la calle. Bueno, era joven y tenía la, 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 la vitalidad para hacer eso. Entonces eh, llegué a Barcelona y era el medio fotográfico totalmente eh, dominado por los sindicatos verticales, los fotógrafos eran las señoras viejotes que andaban con unas cámaras en chipo, que no tenían vitalidad ninguna. Y eso de, de, de fotografiar manifestaciones callejeras, yo me lo sabía de memoria. Entonces saqué la primera foto, las miraron y me dijeron, venga para acá, usted con nosotros. Eso, eso era ya un día estaba egresado de, de, de fotografiar. Eh, Claro, manifestaciones, eh, eh, manifestaciones en la calle, y, hacer la calle y, y con una cámara de 35 y meterme en todos los lugares. Y todo lo demás. Los hitos de, de, del país como fotógrafo, ¿cuáles fueron? Bueno, a mí cuando ya venía, ya venía yo fotografié al en ese momento el presidente del gobierno autónomo de la Chevronidad, Jordi Puyol, que era un chico que yo detestaba. Entonces, eh, siempre me hablaba, me decían, ah, ustedes los chilenos debieron haber pactado como nosotros los catalanes, qué sé yo. Me, me trataba de dar lecciones, y me encargaba eso, pero yo no le podía contestar. Eh, y le saqué una foto bastante humillante. Era un chico sentado en una mesa en el Parlamento, porque era el único lugar donde podía sentar, con los pies colgando y con dos ministros casi haciendo la reverencia, y me dieron el premio de la mejor foto política del año. ¿no? Eh, yo creo que eso fue una de las cosas importantes que, que hice en el, en el diario El País. Eh, bueno, hay otra foto que me tomaron a mí, que y, y yo estaba sacando fotos en la calle y hay un policía que me trata de quitar la cámara, y yo estoy peleando con él. De igual a igual para que no me quite la cara. Y un fotógrafo me tomó esa foto, no la tengo desgraciadamente, y ganó un premio por esa foto. Yo era, y sigo, y sigo siendo, muy tieso de mecha contra todo aquel que ejerza la autoridad. O sea, la autoridad hay que ganársela. No se tiene por principio. Y sobre todo si tienes botones dorados. Seas militar, bombero o portero de un edificio. Luis, tenemos que hacer una pausa. Eh, se nos ha pasado volando esta conversación, eh, así que los invito a ustedes a que nos sigan acompañando. Esto es CNN íntimo. Estamos con Luis Porot, fotógrafo de toda la vida, sigue trabajando fotografía y queremos hablar de su trabajo actual, de cómo ha sido eh, toda la evolución que ha tenido para llegar hasta donde está hoy día. Y queremos hablar de Fernanda. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Esto es CNN íntimo, seguimos conversando con Luis Porot, pero nos cambiamos de, de escenario, de escenografía. Eh, bueno, no es escenografía porque esto todo se usa, Luis. Bueno, aquí está parte de la biblioteca de tus 1.600 libros de fotografía y está esta cámara. Eh, que yo te quiero preguntar cómo se llama y, y cuál es, es la característica principal de esta cámara, que podríamos verla que, que, que es parte de un museo, pero tú la usas acá. No, es una cámara que está en uso, es una cámara SINAR, ya no se hace en esta Suiza, eh, eh, que se transforma en distintos formatos, es cámara lo que se llama de placa, ¿no? Eh, que, que es un formato grande, que es un, este es un negativo 5 por 7 pulgadas, 13 por 18 centímetros, tú metes, sacas una foto químico, por supuesto, yo no tengo nada que ver con lo digital, ¿no? entonces eh, el lente sí que es un lente antiguo, pero que que, que produce unas imágenes muy especiales, los lentes tienen personalidad, te producen imágenes diferentes. Y yo la tengo aquí no de adorno, porque aquí saco muchos retratos con la luz de la ventana, en un sofá que hay ahí, en una chaise long, eh, a veces se sientan las niñas o Fernanda o algún amigo que viene y yo tengo la cámara aquí lista y le saco foto con esto o con una... Pequeña Leica que tengo ahí, que también cualquiera de las dos. ¿no? Esta, esta. La Leica, esta. qué linda esta Leica. Que, este, que es una sí. regalona mía. ¿eh? Me imagino. Ya, la vamos a dejar acá. Eh, Luis, estábamos hablando de, de todos los, los grandes personajes de la historia que han atravesado tu lente. Eh, te quería hacer una pregunta. ¿Michel Bachelet, tú le has hecho alguna retrato, alguna fotografía? No, nunca. Le pedí en la. En la, en la en el gobierno anterior, poco antes que terminara, en algún momento, en una ceremonia en que yo estaba ahí, le dije al final yo quiero fotografiarla, pero finalmente no se concretó nunca y no la he fotografiado. Tengo ganas sí de, de, de fotografiarla, pero no como personaje oficial, ¿no? ¿Qué buscarías, en Mr. Bastelé? Primero que me mirara, que me mirara y tratar de entrar detrás de la coraza que yo creo que tienen todos los personajes oficiales y los personajes públicos. Quizás tendría que esperar al fin del gobierno. Tendría que esperar, como hice con Lago, el último día de la presidencia, en que ya no tiene una corte alrededor que los está halagando y que le está pidiendo cosas, en que pueda aparecer ese ser humano. Creo que voy a esperar esa última semana para volver a pedirlo. No sé si voy a poder llegar a ella, yo no conozco a nadie, no sé cómo llamo por teléfono, quién me va a contestar, me van a decir pero el nombre eh. le va nada. <laughs> Entonces, eh, voy a intentar hacia el final, ¿no? Uh -huh. Porque no quiero hacer una foto propaganda. ¿Fotografiaste a Sebastián Piñera? No, 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 nunca. Eh, no, nunca. No es un personaje que me es simpático. Uh -huh. ¿no? Me tocó colaborar en su fundación alguien, un par de veces y, y me llamó mucho la atención que tú hablabas con él, pero él estaba mirando al otro lado. Se iba, o sea, como que se aburría con lo que tú le hablabas. Entonces no, no me es simpático. Tu corazón, como el de todos, pero el tuyo más está a la izquierda. Siempre estuvo a la izquierda. Sí. Eh, pero... ¿Ya no militas en el Partido Socialista? No. ¿Desilusionado? Totalmente. ¿Por qué? O sea, eh, porque no hay utopía, no hay sueño. Yo entré a participar en política el año 69, entré al Partido Socialista, y era por una utopía, por un sueño. No lo hay. Ahora es un mundo pragmático, dominado por los ingenieros comerciales que creo que son siniestros y que son siniestros para Chile, porque no todo es rentabilidad, no todo es pragmatismo. Hay que tener sueño y la política tiene que tener sueño. Tú fuiste agregado cultural en el gobierno de Ricardo Lagos, tú dices, le saqué la, la, una fotografía cuando él estaba terminando su gobierno. Eh, ¿Qué te llamaba la atención de Ricardo Lago y por qué aceptaste ser su agregado cultural en Bélgica? Bueno, yo estoy muy orgulloso de que me nombrara. También recibí una condecoración presidenta de la República, ¿no? Por mi contribución a la cultura. Eh, eh, es el Chile republicano laico, donde yo me crié, donde yo. Me desarrollé. Eh, ese Chile que me dio una universidad gratis, esa posibilidad de estudiar gratis, eh, ese Chile que creó el Teatro de la Universidad de Chile, que creó el ballet, que creó la Orquesta Sinfónica, el Ballet Nacional, él pertenece a ese país. Entonces yo me identifico con él y yo me identifico con ese país. ¿no? Uh -huh. Entonces por eso me sentía muy orgulloso. De él. Y partiste, partiste a Bélgica, a Bruselas como agregado cultural eh, y ahí tú me estabas contando, mientras estábamos haciendo esta pausa, que te pasaron varias cosas y cosas desagradables, pero de salud. Eh, tuviste un infarto y te descubrieron un cáncer que te estaba afectando y que podías haber perdido un ojo. Eso no pasó. No. Eh, te fuiste a Miami y ahí empezó otra historia porque yo te preguntaba ¿cuántas vidas has vivido tú, Luis Poirot?, y son varias. Son como gato, es que yo soy un gato. Porque ahí comenzó, o sea, para muchos podría haber sido el fin de la vida. O sea, fotógrafo que tiene un cáncer eh, provocado tal vez por los químicos de, del, del revelado, sí. eh, que está a punto de perder el ojo, podría haber sido el fin. Sin embargo, eh, fue el renacer de la vida que tiene ahora. Claro. Eh, ¿Qué el, pasó ahí? El, 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 el infarto, además, con tres bypass. Y eh, el, el, el cáncer además se podía me tenían que operar rápidamente porque se podía expandir a la cabeza en cualquier momento del lagrimal, entonces querían sacarme el ojo y parte de la cara. entonces me resistí me aconsejaron muy bien un oculista chileno que me veía me dijo tu única posibilidad es un centro especializado en cáncer en la cabeza. Afortunadamente tenía un seguro del ministerio que me permitía hacer eso. Entonces me sacaron el tumor. Eh, toda esta parte me la sacaron lo que había de carne debajo y la rellenaron con silicona. Parte de la nariz me la hicieron de titanio. No me hicieron más guapo de mala persona que son nomás, ¿me entiendes? Porque podrían haber hecho una arregladita. Me, me hicieron igual como era nomás, ¿no? Eh, entonces, después dos meses de radiación, en que es muy cansador, es muy agotador, porque te mata células buenas y malas, y, y, es, un, y, y, y es una cámara... La, la, la radiación muy es como Frankenstein, muy aterrador. Te uh -huh. ponen una camilla... Eh, cosas en los ojos, te tapan con una máscara, es un, eh, asusta mucho eso y te ser con una máscara. Bueno, entonces salía de ahí yo medio borrachito, y eh, estaba Fernanda esperándome. ¿Quién es Fernanda? Hemos hablado tanto de Fernanda, pero nunca hemos visto quién es. En, en una palabra, mi amor. Eh, entonces. Eh, eh, y Fernanda en esa época, bueno, Fernanda tiene 39 años menos que Luis. Eh. Sí, gracias. Eh, y ella en esa época, bueno, al principio fue tu alumna y después se fue a, a Miami a acompañarte y a sacarte. ¿Qué sí. es lo que hizo Fernanda para levantarte? Bueno, pues, pues el médico me decía, mira, la cafetería está hecha y está bien hecha. <coughs> yo ya no puedo hacer nada más. El resto es tu estado de ánimo, rechazar la enfermedad, ponerte positivo. Y la verdad es que yo estaba cansado, ya no quería pelear más. Entonces Fernanda me obligaba, yo no podía salir del departamento casi donde estábamos porque la luz de, me molestaba, no podía ir a Miami, Miami es mall y playa, no hay más. Entonces ella me obligaba a tomar una cámara fotográfica y a fotografiar porque sabía que eso me devolvía ánimo y optimismo. Y ella estaba ahí, al lado en el departamento, entonces. El tema era ella, era fotografiarla a ella. Y así fue la larga serie de 7.000 fotos que culminó el año pasado en esa exposición del Museo de Bellas Artes. Y que puede ser como un retrato de 15 años, ¿no? Así es. Tratando de entender una persona, uh -huh. no sé si la entiendo, pero es una tentativa. O sea, una sola foto no puede dar cuenta quién es un ser humano. Bueno, y ella se prestó como musa, además... Eh entregándote tu, su intimidad porque son muchos, hay desnudos de ella, es una mujer preciosa además. Eh, ustedes tienen dos niñitas de 5 y 8 años. 4 y 8. 4 y 8. Han hecho una familia. ¿Cómo es tener este amor con una diferencia de edad de 39 años, Luis? Bueno, eh, lo que pasa es que ella es muy, mucho más madura que yo el cabrón chico soy yo aquí o sea yo soy un arrebatado un inconsciente de repente y que y que, y que ella me tranquiliza me dice mira no no te voy a pescar porque después sé que se te va a pasar este arrebato qué sé yo ella aporta la cordura la tranquilidad y, y, y la racionalidad en esta relación el orden no yo soy un caos bastante no uh -huh. entonces es mérito de ella, no es mérito mío. ¿no? Yo no, 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 no hago muy poco aquí para pa esto. ¿no? Pero, ¿y eso, esta relación y este amor, eh, cómo se vive después que en esta, digamos, tercera vía ya podremos llamarte Luis Parot? Hartas. Hartas. Eh, con alegría, con incredulidad, ¿cómo es? Yo tengo la sensación, y lo vivo día a día, de que ahora soy feliz y lo asumo soy feliz no lo fui en las etapas anteriores de mi vida tuve momentos así pero generalmente era más angustia ahora yo tengo la noción de que tengo un momento de mi vida de felicidad no sé cuánto va a durar no sé cuántos años voy a vivir pero lo estoy viviendo a concho día a día no y tratando de hacer las cosas que yo quiero y no lo que son los otros quieren. Ese es un lujo. Sí. Uh -huh. Pero hay que asumirlo. Sí, claro. Eh, Luis, ¿cuál ha sido el hilo conductor de la fotografía en tu trayectoria? Eso me lo descubrió Fernanda. Yo no lo vi, no me había dado cuenta. Eh, yo soy un guacho. Porque mi padre se fue a la guerra cuando yo tenía dos meses, mi madre tuvo que empezar a trabajar para criar a mi hermano mayor y a mí, me crió una abuela, volvió a mi padre cuando yo tenía cinco años, en ese momento tuve lo que se llama una familia, o sea, padre y madre, y mi madre dejó de trabajar. Pero yo siempre he estado asustado por la pérdida, porque la gente desaparece, se va. Luego el golpe. El golpe de Estado significa la pérdida de amigos, de lugares, de todo. Entonces yo tengo siempre miedo a la pérdida, a que la gente se vaya, a que los lugares desaparecen. Y la historia me da razón porque Chile es un país que lo destruye todo y lo olvida todo. Entonces si hay un hilo conductor en mi trabajo es el de la memoria. Acordarse de gentes y lugares que Chile a veces no quiere acordarse. Uh -huh. ¿no? Es querer atrapar en una imagen. Yo eh, no estoy un llorando momento. de emoción, ¿eh? es del <laughs> ojo, este, sí, que Me no tengo la... hubiera estado llorando de porque está <laughs> hablando algo muy bonito, pero es este querer atrapar eh, momentos, situaciones con la cámara por el, el sentimiento de pérdida. Sí, quiero conservar, quiero guardar, quiero quiero... Quiero que las cosas y la gente no se olvide. ¿Y cómo es la memoria de Chile? Frágil, no existe. Aquí no hay memoria, no hay memoria, nos olvidamos de todo. Más todavía si no hay fotografía. La foto que estábamos viendo hace poco del terremoto, hace nada. Pero quién lo fotografió, eso, quién se acuerda de eso, ¿no? La misma foto de la moneda destruida. No es que sea una foto tan importante, tan buena como foto, sino es que no hay. ¿Me entiendes tú? Entonces, la gente cuando ve eso, ahí se acuerda. La foto te hace decir, ah, esto existió, esto fue así. ¿Qué es lo que te gustaría fotografiar que hasta ahora no es esto? Siento mucho, pero ya no hay caso ya. Siento mucho no haber fotografiado Violeta Parra a pesar que la conocí y mi padre era compañero de farra de ella en París, me intimidó. Siempre me intimidó, me asusté con ella. Porque tenía un carácter muy fuerte, entonces yo no, yo era muy tímido en esa, porque no, no, me, no me atrevía a acercarme a ella. Eh, quiero fotografiar más gente joven. Quiero fotografiar las generaciones que vienen. La, las generaciones que son mayores que mi hija, las generaciones que conozco poco, que son a lo mejor la generación de los 20 años. Uh -huh. Tú sigues haciendo clases, sí. haces talleres. Sí. Eh, ¿Qué es lo que le quieres traspasar a tus alumnos? El amor por la fotografía, la pasión por la fotografía. Esto no es un oficio, es una obsesión y es una pasión y hay que vivirlo así. Eso es lo que único que puedo transmitir yo lo demás lo puedes aprender solo si no necesitas un profesor yo aprendí solo fotografía pero la pasión la pasión hay que hay que ayudar a que eso se viva Luis Porot se nos acabó el tiempo te quiero agradecer por este CNN íntimo, eh, tan gráfico además, tan entretenido. Espero que para eh, los que están viendo a través de la pantalla haya sido igualmente entretenido, igualmente revelador, evocador. Eh, así que te quiero dar las gracias a ti por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes también por habernos seguido y como siempre los dejamos invitados para que dentro de siete días más se vuelvan a reencontrar aquí en las pantallas de CNN Chile en una nueva edición de CNN Íntimo.